Porque los tachirenses estamos llenos de gente emprendedora, gente deseosa de salir adelante. Somos un estado creyente, somos un estado respetuoso, somos un estado de gente muy cordial y principalmente de gente muy trabajadora. Por eso aquí el mensaje de todo sueño se puede transformar en una idea y toda idea que se emprende se puede transformar en una realidad. Eso es la esencia de lo que podemos nosotros lograr para las próximas décadas de nuestro estado. Todo proyecto necesita tres elementos básicos. El capital, que siempre va a estar. La materia prima, somos afortunadamente un estado con mucha riqueza, con mucha materia prima y una idea. La idea la tiene usted, la tiene su familia, la tiene su entorno. Esperamos esa idea para aportarle al estado Táchira muchísimo crecimiento y solamente las cámaras de encuentro empresarial y esta mano de encuentro empresarial. Bueno, yo le diría aquí a todo el empresariado tachirense es que vamos a trabajar con amor, con cariño, con todo lo que necesitamos es querer hacer las cosas y cuando uno está enamorado de las cosas que hace, todo le puede salir bien. Entonces, pues ese sería mi consejo y trabajar más para que el país también vea los frutos, todos ocuparnos de algo mejor que es el trabajo. Primero y más importante, que lo que hagan siempre lo hagan con el cariño de lo que van a hacer, que tengan gusto por lo que hacen, que no piensen en montar un negocio por dinero, sino monten un negocio porque les gusta el trabajo, porque les gusta hacer algo que tenga que ver con atender al cliente, servir, traer. Y bueno, es un aporte muy grande. Bueno, para todas aquellas personas que quieren crecer y hacer algo, lo más importante es tener fe y confianza en nuestro país. Tenemos que seguir luchando para seguir adelante, sin amilanarnos por nada, sino seguir ahí, con la vista en el horizonte. Bueno, mi querida gente del Táchira y de todos los que nos estén escuchando en este momento, nunca es tarde cuando la dicha llega. Hay que decir adelante, yo soy un niño, empecé en el mundo del comercio y Dios y ustedes, los que me conocen, que saben de mi vida, saben quién es William Forero, porque toda mi vida la he hecho aquí, en el Táchira y en San Cristóbal. Nunca es tarde, pa'lante, porque yo empecé siendo un bedel y hoy en día Dios me da la oportunidad de vivir como la persona. No tengo plata, pero sí tengo cómo vivir bien con mi familia y sentirme a placer. Espero que ustedes se motiven y nunca es tarde. Pa'lante, porque la dicha siempre llega. Yo invito de verdad, de corazón, de que participen, crean en sí, crean en sus proyectos, apuesten a ustedes, apuesten a nuestra región, apuesten a lo hecho en Venezuela. De verdad que de esa forma, de esa manera, todos unidos saldremos adelante y haremos que el Táchira sea un potencial industrial. No tengan miedo de invertir porque este es el mejor país del mundo. Tú metes un bolívar, saca 20. El único sitio donde pasa es aquí. Y además, si hacemos un negocio y nos sale mal, volvemos a empezar. Porque nosotros nacimos desnudos. Y aquí estamos. Todo lo que tenemos es ganancia. O sea que todo nos lo da el Señor Dios y la fe ante todo ante Dios. Pero tienes que creer en ti también. Y en el país, por supuesto. Reglas claras y compromiso social. Una empresa privada fortalecida es la solución para este país en los tiempos más duros que estamos viviendo. Vamos a lograr, porque los tachirenses estamos llenos de gente emprendedora, gente deseosa de salir adelante. Somos un estado creyente, somos un estado respetuoso, somos un estado de gente muy cordial y principalmente de gente muy trabajadora.